bueno, quería agradecerles por el premio en tenis adaptado. Siempre es un honor ser reconocido por estos en estas situaciones, así que nada.
Buenas noches para todos. Bienvenidos a la edición 42 de los Córdoba Cuna de Campeones, que forma parte de nuestra más rica historia, que está estampada en los libros sagrados de esta Córdoba que no para de enorgullecernos a todos. Y tengo el honor de compartir este escenario grande con una mujer encantadora y con una tremenda profesional. Anita Ceballos, le pido un fuerte aplauso para recibirla. Muy buenas noches, Matías. Buenas noches para todos. Qué placer poder reencontrarnos. La pandemia lo había impedido, que podamos celebrar esta fiesta del deporte, como decías vos, en su edición número 42, desde el año 1979. Que tenemos el orgullo de ser los premios con más historia aquí en la provincia de Córdoba, galardonando a cada uno de nuestros deportistas. Córdoba, que sigue siendo una enorme cantera de talentos en las distintas disciplinas que van a ser homenajeadas en esta noche. Así que un fuerte aplauso para ustedes también. Gracias por estar acá. Gracias por todas las alegrías, por todos los sacrificios también, Matías, ¿no? Sabemos que en muchas disciplinas no ha sido nada fácil. Estamos en vivo por el 10, un gran trabajo y el reconocimiento a los trabajadores, colegas y amigos por el esfuerzo. Debo confesar, Anita, que estás exageradamente bella. ¿Por qué no me contaste que te ibas a poner todo eso? Muchísimas gracias, vos también estás muy elegante, Matías. Sí, por la pantalla de Canal 10, a todos los que están presentes, les pedimos que usen el barbijo por protocolo, para que nos cuidemos entre todos, así que no sacarse el barbijo para que esta fiesta pueda ser con cuidado. Sentido común y responsabilidad para disfrutar. A veces hay que abrazar el mientras tanto desde la certeza de lo vivido. Por un ratito uno empieza a pegarle un repaso a la diapositiva de la vida inmediata y se encuentra con que estábamos parados en el peor lugar, la incertidumbre. Hoy podemos levantar la cabeza y todos nos miramos a la cara, y es un triunfo de todos. Hemos recuperado la presencialidad. Podemos estar al lado aunque el protocolo diga lo contrario, pero hay una felicidad que vuelve a ser nuestra y nos abraza el deporte. Desde el absoluto convencimiento que constituye una herramienta clave para el progreso de los pueblos. Y el deporte como valor abstracto carece de sentido. El deporte es, en esencia, sus deportistas, con quienes nos reencontramos hoy para entregarles esta distinción histórica, desde el 79 que se viene entregando este premio. Así es, la pandemia había generado esta palabra, como decías vos, Matías, la incertidumbre. Pero nuevamente podemos ver los estadios llenos, nuevamente las prácticas de las disciplinas, los deportistas y las familias que están detrás de cada uno de ellos, apoyando el sacrificio, apoyando la lucha y apoyando la entrega. Así que es un orgullo poder celebrarlos en esta edición número 42. Y porque los tiempos, suele decirse de manera instalada, que son tiranos, y en realidad los tiranos a veces somos nosotros. Somos nosotros. Vamos a ir a cortando el desarrollo de la presentación. ¿Puedo abrazarte? Sí, ¿esto está permitido? Por favor. Para presentar en este momento a una banda amiga que forma parte del arte popular de Córdoba, que tiene que ver con un estilo de vida, con una idiosincrasia, con una Córdoba abierta, generosa, solidaria, que recibe muchos géneros musicales, y ellos levantaron una bandera y tuvieron el gesto maravilloso de decir: nosotros, a través de nuestras canciones, queremos participar de la edición 42 de los Córdoba Cuna de Campeones. Y entonces elaboraron lo que técnicamente responde al nombre de jingle. Por eso le damos la bienvenida a esta noche, la de los 42 de los Córdoba Cuna de Campeones, Anita. Cuatro al hilo, la banda de Fran Ronchetti en esta edición número 42. Fuerte el aplauso para disfrutar de la música y de esta fiesta que tiene este puntapié inicial. Así arranca la edición 42 de los Córdoba Cuna de Campeones. Franco, cuatro al hilo, desde Ciudad de las Artes. Así, no, vení contigo.
puede aburrir. Siento tanto me distraigo, es porque quiero salir, no. No me digas que es muy tarde, no me digas así. Vení conmigo, vení conmigo y subí. Sube, sube, sube. Sube que ya entramos el calor. Sube, sube, sube. Sube que nos vamos, por favor. Todo va girando siempre en esta habitación. Mi cuerpo ya está temblando. Pierdo la respiración, no. No me digas que es muy tarde. No me digas así. Vení conmigo, vení conmigo y subí. Sube, sube, sube. Sube que ya entramos en calor. Sube, sube, sube. Que nos vamos, por favor. Sube, sube, sube. Sube que ya entramos en calor. Muchísimas gracias. Es un placer para nosotros estar acá con ustedes. Gracias de corazón. Muy felices de poder compartir este hermoso premio que tiene tantos años. Tiene básicamente mi edad, como lo dijo Mati recién. Tengo 42. Y bueno, estar acá, le decía recién a nuestro guitarrista Álvaro que a veces algunas cosas tardan, pero llegan. Es un placer estar acá con ustedes y poder presentarles este jingle que se llama Cuna de Campeones, claramente. Muchas gracias. Cuna de campeones es tu premio, cuna de campeones.
Fuerte el aplauso. Gracias, ¡bravo! Franquito. Gracias, cuatro al hilo. En redes sociales, Franquito, ¿cómo son para que lo sigan? ¿Cómo es la cuenta oficial? En Instagram. Hay un micro, Franquito. Le quería robar protagonismo a usted. Repita. Cuatro al hilo rock con letra. Un aplauso para, por favor, estos conductores tremendos que tenemos esta noche. Para nosotros es un placer. Abrazo a todos, gracias Andrés, querido Quique, a toda la gente que está en este hermoso lugar. Muy buenas noches, gracias. Cuatro al hilo, gracias por la onda, por la presencia. Una banda generosa, presente en todas las movidas sociales, por supuesto, con tremendas actuaciones. Y son de Córdoba. Por esta idea de que tenemos que cuidarnos entre nosotros, tenemos que defender la plaza deportiva, artística, periodística también, y es un poco el mensaje del círculo. ¡Arranca la noche, Anita querida! ¡Arrancamos nomás! Empieza la entrega de premios. Antes vamos a estar llamando al presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de nuestro querido círculo, el señor Andrés Wañaski, que suba aquí al escenario, por favor, para que nos diga unas palabras. Una edición que ha contado con un esfuerzo enorme también de organización, hay que decirlo, Mati. Esta edición 42, no la habíamos tenido en el 2020, así que estamos tirando la casa por la ventana. Muchos colaboradores, mucha logística. Qué elegante que está, señor presidente. No, por favor. El aplauso para el presidente de la institución, responsable de este evento. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Matías, gracias, Ana, gracias, Cuatro Lilo. La verdad que es una fiesta muy importante para nosotros. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades municipales y provinciales, funcionarios de la ciudad y provincia, poder legislativo, deportistas y familias, colegas y sponsors que nos acompañan en esta edición, la 42ª de la distinción a deportistas con más historia de la provincia de Córdoba. Esta gala reúne a los deportistas que tanta dedicación, esfuerzo y pasión ven reflejados cada día en sus respectivas disciplinas, y más relevancia aún adquieren luego de lo que como mundo padecimos y aún seguimos padeciendo, esta pandemia que sin lugar a duda nos dejó muchas enseñanzas. Por eso, luego que en el 2020 no pudimos agasajar a nuestro deportista con este premio, este año vamos a festejar por partida doble. Una pandemia que lamentablemente provocó muchas pérdidas de gente muy querida y respetada. Tal es el caso de Osvaldo Ardú y Juan Domingo Martillo Roldán. También nos dejó nuestro querido colega Osvaldo Hueve y Eduardo Jesús María, conocido como Sprinter, lo que recordaremos siempre. Es por eso que en memoria de todos ellos que nos dejaron y de todos los deportistas que multiplicaron sus esfuerzos para seguir entrenando y compitiendo, pido un fuerte aplauso como forma de reconocimiento y agradecimiento de los aquí presentes. Como círculo de periodistas queremos felicitar a jugadores y sus familias, entrenadores, cuerpos técnicos y médicos, dirigentes y colaboradores que en un contexto sumamente desfavorable e impredecible pusieron todo su amor y pasión para seguir adelante e ir en búsqueda de sus objetivos. Nuestro círculo de periodistas deportivos de Córdoba hace poquito, el 25 de noviembre, día muy recordado por la muerte de Maradona, llegó a los 106 años. Más de un centenar de historias de colegas que dejaron parte de su vida en defender los derechos de todos los periodistas deportivos de nuestra provincia. Como siempre, expreso a mis compañeros de comisión directiva, siempre discutamos ideas y proyectos y dejemos de lado los nombres propios y los egos personales. Solo estamos de paso y lo que debemos honrar y cuidar siempre es a nuestra institución. Lo importante es que nuestro círculo siempre luche por mejorar nuestra labor y con esa meta que nos proponemos día a día, encaramos distintos desafíos desde el 2018 que asumió esta comisión directiva. Una de ellas es defender los espacios para el desarrollo con libertad de la profesión. Con el devenir de la pandemia, respetamos los distintos protocolos sanitarios que en forma lógica y para defender la salud de todos se pusieron en práctica por parte de clubes y organizadores de los torneos. Esperamos que los mismos sigan readecuándose a las flexibilizaciones vigentes y de esta manera facilitar más aún nuestra tarea, que indudablemente fue afectada como muchas otras. Queremos contarle que pusimos en marcha un plan de mejoramiento en un patrimonio que tiene nuestra institución, como es una hermosa casa ubicada en Tandi, en donde hace muchísimos años los colegas y sus familias disfrutaban de sus vacaciones en el lugar, adquiriendo un valor social muy importante. Hacía más de 13 años
que en dicha casa no se trabajaba, con lo que el deterioro fue notorio y por eso estamos poniendo mucha energía y esfuerzo en ese aspecto. Con la pandemia, la realidad económica y financiera no fue ajena a las demás instituciones del tercer sector. Muchos colegas con actividad deportiva casi nula dejaron de abonar la cuota y eso hizo que el año fue con más pérdida de toda la fundación de nuestra institución. Dicha realidad económica es muy difícil y muchas veces tenemos que hacer verdaderamente magia para continuar con el funcionamiento. Es por eso que le pedimos a los colegas, al Estado municipal y provincial y a los que deseen y pueden hacerlo, se acerquen para ayudarnos a salir de esta difícil situación que nos preocupa a todos los que queremos al círculo. Para cerrar, quiero comunicarles un anuncio auspicioso conjunta con las cooperativas y mutuales de la Municipalidad de Córdoba. Encaramos un proyecto de capacitación que será muy valioso y vamos a poner en marcha en nuestra sede de la calle Sucre, en el centro de la ciudad, un estudio de radio para operar en forma online, también con la ayuda de la entidad municipal. Creemos que la capacitación y el inculcar valores son fundamentales en nuestra gestión y estamos felices de poder ponerlo en marcha próximamente. Felicitaciones nuevamente a los premiados. No quiero finalizar sin agradecer profundamente a las más de 30 personas de nuestra entidad que hace varios meses vienen colaborando para tener una noche hermosa del deporte de Córdoba y deseando que sea de vuestro agrado. También a mi hija, que con 9 añitos me apoya siempre, y a un ángel que está en el cielo, ella mi esposa, que siempre nos protege y nos da fuerza a los dos. Esperemos que tengan un hermoso final de año y que esta Navidad y el 2022 venga con... Gracias, señor presidente. Siempre quise decirle esto. Señor presidente, después señor nos cruzamos presidente en charlas de café, en algún viaje, Andresito querido, Barso, pero ahora es el señor presidente. Por supuesto. Estamos bueno, arrancando una nos noche... Nos debe una foto, nos debe una selfie, el presidente. Presidente, ¿querés hacer una selfie? Sí, después nos hace una selfie, claro. Queremos sacarnos una foto también con usted. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos con la entrega de premios, para eso vinimos. Recuerden que es una ceremonia. Es una fiesta en la que corresponde venir elegante o todo lo que se pueda, pero podemos romper un poquito con la estructura, venimos a divertirnos, a pasarla bien. De hecho, en aquel rincón está trabajando mi amigo DJ Chino. Le pido un aplauso. ¡Aplauso! Él tiene su radio en barrio Jorge Newbery. Le pone mucho entusiasmo todos los días. Abraza la misma pasión que los grandes medios. No tiene un transmisor con mucha potencia ni una antena altísima, pero cada vez que empuña un micrófono, independientemente del número de oyentes, le entrega a todos desde las vísceras. Chinito querido, te quiero mucho. Gracias por estar, hermano. Gracias por estar. Mirá la cara que tiene el chino. Vos sos del clan Nobunaga, que gobernó el mar de Kioto en el siglo IV. Ponete algo, pido disculpas. Chinito querido, está el profesor Ligorria, ha venido Jorge. Jorge Cataño, ahí a todos. Ponete los algo. Colegas. Nos vamos del protocolo. Hay que levantar esto. Es una fiesta. Esto es Córdoba. Se lo estamos mostrando al mundo entero a través de la pantalla del 10. Sí. Chinito querido, vení de barrio Jorge Newbery. Loco, ¿conocés Jorge Newbery? Ponete algo que suene en Jorge Newbery para que levante este recinto, este lugar sagrado, la meca de la cultura popular en Córdoba. No me lo puedo explicar. Bien, chino. Jorge Newbery. Todo Jorge Newbery, Liceo, todo ahí, todo. Bueno, ahora sí, arrancamos con la entrega de premios, señores, edición 42 de los Córdoba Cuna de Campeones. Bueno, vamos a la primera de las categorías, Mati. Sí. Arrancamos con fútbol amputados. Vamos a mencionar a los ganadores, a los que ha elegido el Círculo de Periodistas Deportivos, y ellos son... Primera distinción de la noche, fútbol amputado, ganadores, selección de Córdoba, Los Teros. Llamamos a Edgardo Acevedo para que haga entrega de la primera distinción de la noche. Este equipo que no sabe otra cosa más que crecer año tras año. Hace unos días Los Teros fueron subcampeones de la Liga Nacional de Futbolistas Amputados. Son un orgullo para toda la provincia. Premio al esfuerzo y a la dedicación. Renovamos el aplauso. Entrega Edgardo Acevedo. Recibe Emanuel Ortiz. Los Teros. Selección de Córdoba, Los Teros. Felicitaciones.
Háblame de esfuerzo, de compromiso, de pasión. Ahí está la foto. La primera distinción de esta edición número 42 se va para ustedes. Son un orgullo, chicos, ¿eh? Felicitaciones, felicitaciones. Pasamos ahora a la segunda distinción de la noche. Ya nos metemos, aceleramos a fondo, tempranito. Vamos al karting. Y el ganador del Córdoba Cuna de Campeones 2021 es Fausto Arnaudo. Marcelo Rodio, que suba aquí al escenario para que haga entrega del segundo premio de la noche de esta edición número 42 de los Córdoba Cuna de Campeones, ¿eh? El joven piloto oriundo de Arroyito. Subcampeón del RMC Rotax Argentina 2021, campeón argentino de karting 2021 en la categoría cadete en Trenquelauken. No es la primera vez que sube acá a recibir la entrada de cuna de campeones, ¿eh? Porque su clase a la hora de manejar lo lleva muy lejos. Ahí está entonces, felicitaciones Fausto. Vamos ahora al motociclismo, Anita. Vamos al motociclismo, estamos yendo rápido, Mati, ¿eh? Es que nos aceleraron con esto de todos los premios, todos tienen los que entrar premios en la televisación. Entonces, y claro, y el Córdoba Cuna de Campeones de Oro. Y a mí me corrieron con eso de Barzola, no hables mucho en la introducción. Eso no te dijeron, pero no, vos no le hagas caso. Bueno, vamos con el ganador de la categoría motociclismo. Fuerte el aplauso para Luciano Ribodino. Luciano Ribodino. Marce, ¿entregás? ¿Entregás el premio? Marcelo Rodio, entrega el premio. Suba de vuelta, Marcelo, sí, suba. A entregar nuevamente esta distinción. Al integrante del Rosamonti Racing Team, logró en el 2021 el Campeonato Mundial de Superbike. Esto fue en el circuito internacional San Juan Bilicum. Me considero uno de los mejores pilotos del mundo. Argumentos no faltan, ¿eh? Porque año tras año es noticia, como en el 2019 cuando se quedó con el campeonato SBK Gaucho de Moto Velocidad en Porto Alegre. Qué bueno que el círculo, a través de estas distinciones y con el valor agregado de estar en vivo a través de la pantalla del 10, podamos descubrir a muchos artistas del deporte, auténticos abanderados de esta Córdoba maravillosa que no para de sorprendernos. Me gusta eso de artistas del deporte y me parece que es la introducción justa para la categoría que viene ahora, Mati. Hablamos del tenis en silla de ruedas y el ganador siempre será Gustavo Fernández. El Lobito Fernández, señores. Uno de los deportistas más que... Bueno, quería agradecerles por el premio en tenis adaptado. Siempre es un honor ser reconocido en estas situaciones. Así que nada, le quiero agradecer al Círculo de Periodismo Deportivo y desearles una hermosa noche a todos. Les mando un beso grande y lo mejor. Saludos. Más que merecido este premio por el Lobito Fernández. Buenas noches, profe. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, entrega Marcos Vázquez. Marcos Vázquez, que suba aquí al escenario para poder hacer la entrega a la categoría tenis en silla de ruedas. Fuerte el aplauso para el papá de Gustavo Fernández, engalanando esta noche. Gracias, profe. Saludos al Lobito, ¿eh? Muy bien, continuamos. Ahora vamos a la categoría ciclismo. Vamos al ciclismo y el ganador del Córdoba Cuna de Campeones 2020-2021 es Leandro Botazo. Que suba al escenario Miguel Piqui Majul a hacer la entrega de este premio. Hola a todos, buenas noches. Bueno, quería mandar un saludo y agradecer al Círculo de Periodistas de la provincia por entregarme nuevamente este premio. Realmente es un reconocimiento muy lindo, más teniendo en cuenta estos últimos años que hemos estado pasando. Así que bueno, espero que disfruten de la fiesta y les mando un saludo a todos. Tienes amiga de Leandro Botazo, así que fuerte el aplauso también para ella. Me gusta cómo la llevamos, ¿eh? Cuando desde atrás los asistentes nos levantan el pulgar, así, pam, pam, al palo. Nos tienen cortito, nos tienen así. Ni en casa, sí, ¿eh? Ni en casa. Fuerte el aplauso para Miguel Siciliano, que ha venido también, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Miguelito, querido, vos también sos un tipo del deporte. ¿Cómo anduvo ese maratón? Te vi, ¿eh? ¿Cómo anduviste? ¿Metiste buen tiempo? No, no. Bueno, lo importante es participar.
Pero llego, ahí está, muy bien. La largada y la salida. Y gracias por la invitación, profe. Muchas gracias por la invitación. Vamos ahora a una distinción especial, Anita. Bien, vamos con la primera distinción especial de la noche, que va para el equipo de instituto de la Liga Nacional de Básquet. Así que felicitaciones también para ellos. Para la gloria. Para la gloria. Que en básquet la rompen. Recibe el presidente. ¿Ha venido Tatú? Invitamos al profesor Enrique Lobo para hacer entrega del premio. Bueno, instituto que logró este año su primer título en la máxima categoría de básquet. Venció a Gimnasia y Esgrima en Comodoro Rivadavia en una final vibrante 80-66. En lo que fue la final del Super 20, viene de varios años, como decía, destacándose, rompiendo allí en la Liga Nacional. Así que más que merecido este reconocimiento, esta distinción especial para el conjunto de Alta Córdoba. En ausencia, ¿es la Lu? ¿Sos vos, Lu? Lucía Bonfatti, todo su equipo, carito querida. Toda la gente de prensa del Instituto Atlético Central Córdoba. Está muy bien que lo... Está... Que no se vayan, me dice el profe. Que no se vayan. Si el profe Lobo dice que no se vayan... Que se quede. Che, está muy bien que la gente que trabaja en los departamentos de prensa venga a recibir sus premios, ¿eh? Una buena decisión, instituto. Una mujer ahí a la cabeza, a Lucía Bonfatti. Qué atento que estás, profe. Para ella. Qué atento que está el profe Lobo. Fue profe mío el profe, por eso es profe Lobo. El profe, claro. Decíamos que se quede, Lucía. ¿Por qué? Porque tenemos una distinción especial y es para el servicio de prensa del Instituto Atlético Central Córdoba. En reconocimiento a un servicio que se destaca en Córdoba y agradeciendo la gran colaboración que han tenido con las actividades del círculo en los últimos años y sobre todo en tiempos de pandemia. Hay fuerte el aplauso para Lucía Bonfanti y Carolina Aroz Toscano, prensa de la institución. Está claro que me lo malcría Antonio cuando va a ver los partidos de la gloria, le da sanguchito. Tiene que ver el partido, carito, no comer sanguchitos. Escuche lo que tenemos de fondo. Para, qué bien que estás, chino, Para los maradonianos esto también es... Qué bien que estás, chino, Un aplauso para esto. A ver, le ponemos un poco de ritmo. Seguimos con toda la gloria de la noche. Premio José Luis Cuchufo para la categoría Primera Nacional. Y el ganador es... Y el ganador es un referente, es un histórico. Jorge Carranza, de Instituto Atlético Central Córdoba. Axel Tello entrega la distinción. Nacido en la ciudad de Jesús María, el loco que está subiendo a esta edición número 42 de los Córdoba Cuna de Campeones aquí en Ciudad de las Artes. A sus temerarias jugadas con 40 años es uno de los ídolos de la gloria. Qué fenómeno, Jorge. De esos tipos que valen la pena. Y si valen la pena, valen las alegrías. Nunca me pregunté si el loco atajaba bien. Me pasa lo mismo con Mauricio, con Caranta, que es muy amigo de él. Nunca me pregunté si atajaban bien. Calculo que sí, si llegaron a ser profesionales. Pero son tan buena gente. Y hay un partido que dura bastante más que 90 minutos. Si es el partido de la vida, los mensajes que le transmitís a tus hijos, la lealtad para con tus amigos, el respeto con compañeros y adversarios. Y ahí está el loco. Y ahí también es un fenómeno. Así es. El respeto en el vestuario, como decías, ¿no? También. Seguimos entregando distinciones. Vamos al básquetbol. Vamos al básquet. ¿Y quién es la gran figura de este 2021? Facundo Campazzo. Facundo Campazzo va a hacer la entrega, la colega Julieta Grassetti, y recibe la distinción Ricardo Campazzo. Año inolvidable para Facundo, ¿eh? El base de Denver Nuggets en la NBA, que nos mantuvo despierto hasta largas horas, de la noche con todas sus participaciones y la madrugada también, líder de la selección argentina de básquet. ¿En qué momento nos hicimos todos hinchas de los Denver Nuggets? Fuerte el aplauso. Seguimos contando con la complicidad de todos los distinguidos que rápidamente vienen al escenario. Si ustedes supieran qué maravillosa postal tenemos desde aquí arriba. Sí. Había como un... El sabio poeta de Celina habla de un deseo reprimido que por cautivo quiere salir. Y había una avidez por una noche como esta.
Intuyo que le teníamos tantas ganas que por eso las sonrisas brillan más que 1000 botellas al sol. Como que se les ven todos los dientes y los colmillos, lejos de ser filosos, van abrazando la noche. Juro que de aquí la postal, yo no sé si son los 40 o qué, pero estoy como mucho más sensible. Emociona ver estas 200 personas de un teatro habilitado para 400, pero por cuestiones protocolares hemos respetado el número. Estamos todos los que podemos estar. Necesitaríamos el universo mismo para meter a toda la gente de una u otra manera involucrada con el deporte. Protagonistas directos, indirectos, de roles protagónicos y de papeles secundarios. Pero la imagen de esta noche es representativa. A través del 10, contando con el privilegio de estar en la pantalla universitaria, le estamos mostrando al país y al mundo entero lo que podemos generar desde Córdoba, Anita. Wow, qué poeta, qué lujo, qué hermoso tenerte acá, Matías Barzola. Oh, y eso me lo decís porque te invité a comer una pizza cuando termine todo esto. La verdad que sí, es hermoso poder compartir esta noche con vos y creo que son las palabras justas. ¿Me repetís el poeta? No, es para una sola vez, se olvida. ¿Vamos a la esgrima? Sí, vamos a la categoría esgrima y el ganador, ¿quién es? Tomás Macri. Y le invitamos a Néstor Grassetti a que haga la entrega de esta distinción. Tomás, el primero en la prueba ranking nacional 2020, en un año donde la actividad tanto nacional como internacional quedó suspendida. También quedó primero en el campeonato nacional sable, disputó el sudamericano de mayores en Lima, Perú. Y viene Néstor para entregar. Bien, el chinito, ¿eh? Está muy fino con la música. ¿Esta música es de esgrima? ¿Los esgrimistas escuchan esta música? Qué tipo conocedor, qué tipo viajado que sos, chino, ¿eh? ¿Con qué música entrenan los esgrimistas, no? ¿Con cuál? ¡Fuerte el aplauso! Ahí levantando el premio. Esas charlas, sí, en la intimidad, que cotizan, claro, en el mercado de la vida. La oreja nosotros. Che, Néstor, ¿te puedo preguntar de qué hablaron en esos 30 segundos que paralizaron el teatro? Por favor. El abuelo, 5 generaciones. Sable, prima. La gente no tiene con su tiempo. Por diferentes causas se van perdiendo la historia. Digamos, se van perdiendo los dinosaurios. 5 generaciones, gracias Néstor querido. Somos pocos los que quedamos. Pero sin resignar un solo gramo de ilusión. Vamos al premio trayectoria. Y el ganador de la categoría de la disciplina judo, Francisco Pancho Morales. Premio trayectoria. El primer argentino que conquistó una medalla de oro para el judo en los Juegos Panamericanos. Fue en La Habana en 1991, compitiendo en la categoría hasta 65 kilogramos. Blanca Pons entrega. Se cumplen 30 años de ese momento, así que es necesario, es oportuno hacer este reconocimiento, que además fue olímpico en Barcelona 92, donde quedó entre los 10 mejores clasificados, y Atlanta 96. Además, medalla de bronce en Grand Prix de Praga, medalla de plata en los Juegos Panamericanos, Mar del Plata 1995, campeón sudamericano en 1994 en Uruguay, y reinó en su categoría como campeón nacional desde 1989 hasta 1997. Santiago Morales, que está recibiendo el premio por su papá, para Pancho. Nos metemos ahora en el béisbol, una disciplina que en Córdoba ha crecido considerablemente y que de a poquito vamos descubriendo, más allá de lo que nos ofrece la televisión. Entrega el periodista Daniel Reynoso y el premio Córdoba Cuna de Campeones 2021 en béisbol es para Juan Cruz Martín Majul. Ahí está acercándose el escenario, beisbolista de 20 años que se encuentra estudiando y jugando en los Estados Unidos por segundo año consecutivo, más concretamente en Southside Community College, cuyo equipo de béisbol está en la primera división de los colleges en el país del norte. Jugó su segundo año
en el béisbol universitario de Estados Unidos, la Liga Argentina de Béisbol también, y ahora fue parte del plantel argentino de los Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia. Fuerte el aplauso para Juan Cruz. Venimos en los tiempos previstos, tal lo establecía el timing, Anita querida. ¿Así momento de hacer la primera pausa, Mati? Pausa. Chinito, ¿tenés música como para ir a la pausa? Pero es la misma que venías poniendo cuando entregábamos los premios, Chino. Bueno, vamos a la pausa, lo mismo. Primer corte, ya seguimos desde la Sala Mayor del Teatro Ciudad de las Artes. Un lugar maravilloso, se huele, se respira, se siente arte, pasión, cultura, sueños. Ya seguimos con los Córdoba. Al aire, de regreso, siendo protagonistas, testigos presenciales de una noche bárbara, hermosa, recuperado el reencuentro, otra vez el deporte apuntándole al mismo horizonte, y allí está la riqueza de este viaje, Anita. Así es, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes, a los que están siguiendo la transmisión en vivo por la pantalla de Canal 10 en esta fiesta del deporte. Nosotros acá con Mati estamos muy orgullosos y también muy emocionados, porque es inevitable hacer un raconto de todas las vivencias que hemos tenido en este año de pandemia, pandemia que continúa, pero cuánto hemos recuperado en comparación al año pasado, ¿no? Más allá de esta distinción, como decíamos, todo el sacrificio, toda la lucha y estos espacios que tenemos que seguir defendiendo y cuidando. Vamos por un rato a desprendernos de lo previamente establecido con un gran trabajo de colaboradores para organizar todo, para determinar los tiempos de entrega, de pausa. Hay momentos de nuestras vidas que también corresponden a una ceremonia de estas características en la que hay que desprenderse de todo tipo de tapujos y abrazar la honestidad. A mí me hubiese encantado que este premio, tal como se había preestablecido, se entregue al final, porque acaso es una de las cápsulas de mayor emotividad, de esos momentos que nos mete adentro de una coctelera mágica, nos sacude y aparecen sus gritos desgargantados, sus ilusiones, de un tipo que nos invita a creer que la vida podrá salvarse en el último centro de la noche.
y le va pidiendo eso al santo de turno, y de pronto aparece la foto de un pibito con los mocos secos jugando en una villa del otro lado de la circunvalación, donde no entra nadie, rodeado de un montón de perros flacos, pidiéndole a la luna que lo salve de esta vida cruel y artera. Y allí entra, como dice el sabio oriental Tabaré Cardoso, el tipo de la radio. Yo sé que no, pero está ahí. Correspondería entregárselo al final. Y es un momento del cual, confieso, todo lo que pueda llegar a decir está viciado por el afecto, la gratitud y el agradecimiento que le tengo. Pero cuando hablaba de la honestidad, les juro, tenemos que hacerlo ahora porque se le va el colectivo. Y no hay poesía. Es literal. Por eso este momento es, diría, sagrado en la historia de los Córdoba Cuna de Campeones. Un colega tuyo, colega, en lo que es la transmisión, en el relato, porque hay que tener esa poesía, esa impronta, ese talento que lo tenés vos, y el reconocimiento que le damos a un grande, a un referente, a quien nos emociona, no solamente por lo que hace en el micrófono, sino también por fuera del micrófono, por lo buen tipo que es. Fuerte el aplauso para Carlos el Bocha Uriet. Entrega Juan José Coronel este premio. El abrazo. Oriundo de Villa María, el Bocha, ¿eh? ¡Qué grande el Bocha! El relator y el tipo que todos queremos ser. Si está el Bocha, tenemos la maravillosa sensación de que no nos va a pasar nada. O nos va a pasar de todo, y está buenísimo. Vení, Bochita, arrímate. Ese micro lo tengo habilitado, todo tuyo, Bocha. ¿Sí? ¿De qué te voy a hablar a vos? ¿De qué te voy a inspirar? ¿Qué ves? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasa en una noche como la de hoy en estos tiempos de una semi-pospandemia? Muy contento, muy feliz. Está mi familia. Sé que va por televisión y por eso por ahí uno puede tirar un mensaje a los que están presentes y a los que están viendo, sobre todo a los pibes. A veces no hace falta ser talentoso ni brillante para hacer una carrera. Yo soy un ejemplo de eso. Hace falta ganas, responsabilidad, fuerza, sacrificio, sudor. Hace falta estar, hace falta jugar todos los días, eso hace falta. Algunos están. Yo he laburado con tipos muy iluminados y muy talentosos, por eso sé la diferencia. Y laburo con tipos muy iluminados y talentosos. Por eso digo, lo bueno es meterle, es poner sacrificio, ganas, voluntad. Mira, como decía Mati recién, se me va el bondi. La semana pasada en San Luis, hace 3 días en Junín, y ahora ya partiendo para Santiago del Estero. Digo, y estoy por cumplir 60. Hay que seguir, hay que ponerle, hay que darle y agradecerle. Dedicárselo a mi familia, menos a la gringa, porque esto también es tuyo, gringa querida. Te mando un beso grande, amor mío. Y gracias a ustedes y gracias al Círculo, Andrés querido, Axel, a todos los que votaron para este premio. Muchas gracias, sinceramente, hermano. Gracias, okay, Bocha. Aplauso para él, para la gringa también, ¿eh? Fuerte el aplauso para su compañera de toda la vida. Para su hijo, que también es colega, gran tipo, para su hija. Así es, ¿no? La familia del Bocha también que lo acompaña siempre. Continuamos. Vamos al jet ski y el Córdoba Cuna de Campeones 2021. Premio que entrega Joaquín Jiménez es para Franco Vaccari. Fuerte el aplauso para Franco, que hace más de 20 años corre. Por eso es uno de los referentes de esta disciplina. Se coronó bicampeón nacional en la categoría Pro Superstock, disputada en la localidad cordobesa de Embalse. Y como eso fue hace poco, fue puesto número 9 en el Mundial de los Estados Unidos, más precisamente en Florida. Felicitaciones. Es momento de entregar la distinción al Kaiserf. Y el ganador es Máximo Reutemann. Fuerte el aplauso. Demostró ganando la categoría Poli en Mendoza,
donde salió en primer lugar gracias a sus fantásticas habilidades y gran destreza. A continuación, invitamos al escenario para hacer entrega de una distinción al presidente del círculo, al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, Marcos Vázquez. El Cuerpo Legislativo Municipal presente en este acontecimiento. Agradecemos el respaldo, la confianza. Recibe el señor presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba. La edición número 42, una edición histórica, una edición especial a los premios con más trayectoria en la provincia de Córdoba. Premios del deporte con más trayectoria. Fuerte el aplauso nuevamente, ¿eh? Y gracias por esta distinción. Vamos ahora al Windsor Vela. Y el ganador, Anita. Martín Reutemann es el ganador. Llamamos a Martín Reutemann, ahí. Uno de los ganadores de esta distinción. Bueno, ahí queda el premio, ¿eh? Queda el premio para Martín, que no ha podido venir, no ha podido estar presente, pero bueno, ahí está la distinción para él, que sabe cómo representar de la mejor manera un apellido tan exitoso en esta disciplina, porque se coronó campeón en la categoría juvenil y ganó el selectivo nacional de Buenos Aires. Pasamos a un premio especial que marca la noche, como esos divinos estiletazos de la vida. El premio José Luis Cuchufo, auspiciado por Bancor, Liga Cordobesa de Fútbol, es para Gabriel Laraña Suárez, el jugador de General Paz Junior. ¡Qué entrega! Final, ¿eh? Sí. ¡Qué final que clavó! ¡Qué final! ¡Qué final que clavó con Peñarol! Francisco Carreño va a hacer entrega de esta distinción al oriundo de Barrio Márquez, que tiene 27 años, que juega al fútbol desde muy chiquito, ¿eh? Con condiciones para jugar de enganche, extremo o delantero. Figura destacada de General Paz Junior, jugando en la actualidad el torneo regional, que ganó así con el poeta la Copa Córdoba 2019 y el torneo de primera división de la Liga Cordobesa de Fútbol 2021. Club icónico General Paz Juniors, ¿eh? Que desde un barrio, barrio que enorgullece a Córdoba, invita a toda la ciudad. Por el fútbol ahora, por el vóley, por las chicas, por el básquet en sus años dorados y por la cantidad de deportes. Un abrazo grande, un club profundamente querible. Así es. ¿Continuamos con las distinciones, José Luis Cuchufo? Exactamente. Y vamos a la Primera Nacional. El ganador es Gastón Botino, de Estudiantes de Río Cuarto. Hola, ¿cómo están? Soy Gastón Botino. Quería agradecerles por el reconocimiento que me hicieron. A todos los periodistas, al Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Córdoba, mandarles un fuerte abrazo y pedirles disculpas por no poder ir a la entrega de premios. Así que les mando un abrazo muy grande y muchas gracias por el reconocimiento. Aplauso para Julián Malatini. Recibe Manuel Ortiz y llamamos a Julieta Díaz para que haga entrega de este premio. Julián, imaginarán todos concentrado con el plantel de cara al partido de mañana. Hola, ¿cómo le va? Bueno, acá le habla Juli Malatini. Quería agradecerles ahí al Círculo por el premio Puna de Campeones, así que quería mandarle un abrazo muy grande. ¿Te querés quedar? ¿Te querés quedar así recibís el premio? Porque seguimos en fútbol masculino y el ganador es Enzo Díaz. ¿Por qué no te dije antes, no? Y evitaba, pero claro, el descenso del escenario. Sube y baja. Que llegó en enero del 2019 para... Hola, ¿qué tal? Acá le habla Enzo Díaz. Bueno, quería primero que nada agradecerle al Círculo de Periodistas de Córdoba por la entrega del premio Cuna de Campeones. Y bueno, quería darle las gracias, agradecer siempre. Bueno, un abrazo muy grande, que estén muy bien. ¡Qué fenómeno! Muy bien. Vamos a una segunda pausa, ¿te parece? ¿Qué significa? Vení, vení, Axel. Axel, métete. Fíjense cómo manda el corte, ¿cómo es? Donde esa, manda capitán, no manda marinero. Esa Barzola. Tijerita china. Pausa, ya seguimos. Quédense. Hola, ¿qué tal? Acá le habla Enzo Díaz. Bueno, quería primero...
DT es para el futbolista de River, Julián Álvarez. Andrés Guañaje, el presidente del círculo, va a hacer la entrega a Mauro Saavedra, quien va a recibir esta distinción por Julián, el hombre oriundo de Calchín. ¿Cómo ha sido un año tremendo para Julián Álvarez? Que se ha transformado en una de las piezas fundamentales del campeón de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, del equipo que conduce Marcelo Gallardo. Ahí está recibiendo la distinción. Premio José Luis Cuchufo. Seguimos en la Primera Nacional y el ganador es el jugador del Club Atlético Belgrano, Pablo Vegetti. Evelyn Cibrén es quien va a hacer la entrega de esta distinción. Recibe Marcos Saieva. Allí, en lugar de Pablo Vegetti, este santafesino de 33 años, que en poco tiempo se transformó en figura del Celeste. Un 9 de área como pocos, sinónimo de gol. Pablo Vegetti. Pablo que se quedó con su esposa, ¿eh? Se ha quedado con su esposa porque está por nacer Vittorio. Está descansando. Ya estamos, ¿no? ¿Ya estamos con la José? ¿Ya estamos. Seguramente lo está mirando por la tele. Beso enorme entonces para toda la familia de Pablo Vegetti. Seguimos. La disciplina Bicicross BMX. Y el ganador es José Maligno Torres. Entrega Axel Tello. Reciben Alejandra y Susana Torres. Esta distinción para el hombre nacido en Santa Cruz, en Bolivia y cordobés por adopción. 26 añitos, ¿eh? Vamos a invitar en este momento al escenario, me tomo el atrevimiento de hacerlo porque no estaba previsto, para que se dirija a la concurrencia, porque es una persona comprometida, con la convicción de que estar cerca de la gente que practica deporte nos hace bien, que es una esperanza de salvación. Así que voy a invitar, desprendido de todo tipo de título, de distinción, de cargo honorífico, de rol público, invito a Miguel Siciliano que venga al escenario principal para hablar a la gente. Insisto, quiero que venga como Miguel, como el tipo de barrio que está cerca de la gente, que no necesitó de un cargo importante para preguntarle al pueblo qué necesitaba. Colaborando siempre, ¿no? En el área del es deporte, verdad. Concretamente, por eso es un placer tenerte, Miguel, acá en este escenario. El placer es mío. La verdad que agradecer al Círculo por la invitación en nombre del intendente, en nombre de todo el gabinete municipal, pero además en nombre de la ciudad. Agradecerles a todos los presentes, a quienes nos están mirando. La verdad es que Córdoba es cuna de campeones. Córdoba es fuerza, Córdoba es deporte. Y que ustedes puedan mantener viva esta fiesta, que es la fiesta del reconocimiento de nuestros deportistas, para nosotros es muy importante. Miren, el domingo pasado, hace 2 días, tuvimos en la ciudad la maratón más grande de la Argentina. Y la verdad es que cuando uno empieza a ver que podemos los cordobeses tener cosas como estas, deportistas de la calidad de los que han subido hoy, deportistas de la entidad de los que han subido hoy, y además actividades de la entidad de la maratón más grande de la Argentina que hubo el domingo en la ciudad. Y se corrió acá, en las calles de Córdoba, en el río de Córdoba, en la costanera cordobesa. Lo organizaron los cordobeses, las cordobesas. Y la verdad que para nosotros este tipo de cosas nos hace pensar que nuestra ciudad está para jugar en otra liga. Ahora, es difícil jugar en otra liga si lo hacemos solos, si no nos acompañan ustedes, los deportistas, la gente, las instituciones. Así que agradecerles al Círculo por esto, por acompañarnos tanto, poner a disposición para que puedan funcionar en todas lo necesario en nuestro polideportivo, en el General Paz. Tienen una oficina a disposición, por supuesto, libre de todo costo, porque queremos que el Círculo trabaje junto a lo que el LOMO representa, que es la Subsecretaría de Deportes del municipio, y decirle que cuenten con nosotros, desde el Intendente Martín Yallora para abajo, con todo el equipo de este municipio que está convencido de que Córdoba está para jugar otra liga y que ya estamos ascendiendo de a poquito a donde siempre tuvimos que estar y hace un par de años que no estábamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Miguel, por la confianza, por el respaldo, por tu presencia esta noche. Saludos a la familia, muchas bendiciones.
Continuamos en esta noche mágica, esta noche especial, edición número 42 de los Córdoba Cuna de Campeones. Vamos con una distinción, Mati, especial. Es verdad, vamos a entregar el premio Nilo Neder. Nosotros recién estamos arrancando en este viaje de las comunicaciones y yo aprendí, porque me lo contó un periodista que admiro mucho, no viene al caso el nombre, de esos tipos con quienes después de unos cuantos cafés las madrugadas se hacían interminables, nos agarrábamos atrompados con el insomnio y nos quedábamos hablando de poesías baratas, de una vida suburbana, de cuestiones alternativas, pero recuerdo una frase en medio del humo de sus pitadas hasta el final. Y él me dijo que las trayectorias se respetan. Y yo lo abracé como una condición de vida. Las trayectorias se respetan. Por eso el premio Nilo Neder es para Miguel Ángel Mota. Fuerte el aplauso para Miguel Ángel Mota por su trayectoria, por su trabajo incansable, por este amor al periodismo que arrancó en el año 1979. Ahí en Radio Carlos Paz, en Córdoba, en LB2 en 1981. Su especialidad es el automovilismo. Miguel, me has hecho enamorarme del rally gracias a tu programa. Así es, ha realizado 375 coberturas y viajes internacionales. Ahí un clásico, Motores en Marcha, con 40 años al aire ininterrumpidos y Deportes en Marcha, que tiene 30 años. Fuerte el aplauso para un gran emblema de esta profesión. Entrega, Frank. Edición especial de la noche. Y nos emocionamos nosotros también, Mati, recién con el Bocha, ahora con Miguel Ángel Mota. A cada uno de los que estamos, como decís vos, recién empezando, son palabras mayores, son personas que inspiran. Y bueno, por favor, Miguel, unas palabras. Hola, chicos. Hola a todos. Qué metamorfosis que es la vida, ¿no? Cómo uno va adaptándose a los cambios. Es un grande. A mí me tocó en el año 84 compartir en este canal un programa de televisión que se le ocurrió a Sergio Albarrán. Se llamaba Estadio 10. Estaba Nilo Neder, con una capacidad para expresarse, un seductor del micrófono, un bohemio. Estaba Víctor Brizuela, Elio Rossi y la responsabilidad de la producción, William Allen y Sergio Albarrán. Yo este año cumplí 63 y con el círculo tengo una estrecha relación. Ahí lo veo, Quique Lobos, si nos habremos peleado. Hice más de 24 televisaciones de esta entrega tan linda y tan respetuosa hacia los deportistas de la ciudad. La primera fue en el año 88. Y yo hablo de metamorfosis, le veo la pinta a Matías, con esos chupines sin media, y me lo imagino a Tito Paz, en aquella primera transmisión que era el maestro de ceremonia Hotel Crillón. Yo tenía 30 años, ese premio lo ganó Jorge Recalde. Me vino a ver Marcos Marquini, el mono, y me dijo, Turco, dale, lo va a ganar Recalde, se ganó el rally. ¿Qué querés que haga? Televisalo. Y ahí arrancamos. Y estaba Cleidy Suárez, como ahora está Anita. ¿Y cómo ha cambiado todo? En aquel momento, por supuesto, era más estructurado. Hoy lo veo a los chicos más relajados. Y son cambios. De los 23 premios que televisamos, le debo haber dicho a Lobos 10 veces que ponga algún número artístico. Al mismo Marquini me decían, no, imposible. Bueno, Hotel Crillón, íbamos, televisábamos y volvíamos. Son recuerdos, son lindos momentos. Le agradezco al Círculo. Allá por el 2008 me dieron una distinción porque había cumplido 200 viajes por el mundo. Ahora estoy ahí compartiendo con la señora de Pechito, un grande, que está probando en Estados Unidos para seguir ganando para Córdoba y Argentina distinciones en sus participaciones deportivas, y que ha tenido una temporada extremadamente feliz. No estoy viajando. Mi señora estuvo, con la que estoy casado, Verónica, hace 36 años, todo el tiempo diciéndome, ¿hasta cuándo vas a seguir jodiendo con los viajes vos? Me lo dijo hasta hace 2 años. Y ahora me dice, ¿cuándo vas a viajar de nuevo? Así es la vida. Un gusto, una alegría. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Miguel, te pedimos que te quedes porque queremos que hagas entrega, Miguel, a la categoría automovilismo, quién mejor que vos,
que pueden llegar a distinguir, al gran José María López, en la categoría automovilismo. Recibe su esposa. A quien todos reconocemos y admiramos porque en los triunfos de Pechito está allá al lado. Está en la foto en el podio. Y hay una manifestación de... Agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos por este nuevo premio. La verdad que es increíble pensar que después de 30 años de automovilismo haya tenido mi mejor año. Y creo que bueno, eso un poco refleja y por ahí es un poco un ejemplo en lo cual orgulloso puedo decir de que si uno sigue intentando, si uno busca nuevos objetivos y sobre todo no se queda en la zona de confort, adelante uno puede haber grandes cosas. Así que bueno, un saludo grande, feliz Navidad, felices fiestas y que tengan un 2022 lleno de emociones, de pasión y que puedan lograr sus objetivos. Gracias. Clave fundamental en el plantel académico y la voz de mando que se escucha ahí. De los tipos más queridos en el fútbol de Córdoba, el Negro Cali, ¿eh? El año que viene, Negro. El año que viene con todo, ¿eh? El año que viene se da. Vamos, el año que viene. Así es, sí, sí. De todas formas, una gran campaña. Tremenda. Admirable. Vamos al golf. Vamos al golf y el ganador es Estanislao Tano Goya. Llamamos al colega Martín Barrios para que haga entrega de esta distinción. Recibe Carlos Goya. Para el oriundo de la ciudad de Altagracia que ganó dos títulos del Challenge Tour Europeo a los 19 años. Luego rápidamente se convirtió en profesional en el 2007 y en el 2019 obtuvo el título del conocido Abierto del Sur. Vamos al rugby. El ganador de esta distinción Córdoba Cuna de Campeones en este deporte es Lautaro Bazán Vélez. Llamamos a Julián Verastegui para que haga la entrega con este premio que va a recibir Iván Bazán Vélez. Lautaro, que tiene su vida ligada al rugby, que comenzó a jugar a los 5 años en el Córdoba Athletic, de muy chiquito que sabe lo que es representar a la Argentina, representar a los colores, más precisamente desde el año 2014, cuando integró el seleccionado que disputó los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing. Tokio 2020 fue su primera experiencia entre los mayores, siendo clave y uno de los referentes del plantel de los Pumas Seven. Córdoba es Puma. Pasamos rápidamente al judo y el ganador del Córdoba Cuna de Campeones 2021 es Matías Pilo La Cuadra. Va a ser entrega Blanca Pons. Reciben los padres de Matías. Matías Pilo La Cuadra, este judoka cordobés, uno de los principales referentes del país en juniors. A mediados de este año logró dos bronces en Cali, en Colombia. Uno en el Pan American Junior Championship 2021 y el otro en el sudamericano de la categoría. Está recibiendo a la mamá. ¡Qué orgullo! La mamá recibiendo esa distinción. Y nos vamos arrimando, estamos en regresiva. Las esferas nos empujan a la distinción mayor de la noche. Todo esto en vivo a través de la pantalla del 10. Vamos ahora a lucha libre. Invitamos a Quique Lobos para hacer entrega de este premio, el profesor Enrique Quique Lobos. Y el ganador del Córdoba Cuna de Campeones en lucha libre es Agustín El Titán Destribats. Recibe su entrenador. Hola, muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba por haberme otorgado este premio. La verdad es que me pone muy feliz, muy contento de que la lucha sea parte del Córdoba Cuna de Campeones. Lamento mucho no poder haber estado esta noche. Espero que el próximo año pueda estar y que el premio sea personalmente. Y nada, espero que la estén pasando muy bien y un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Del 2014, antes de su participación en Japón, consiguió en Bulgaria el torneo internacional Dan Kolov.
Julieta Díaz entregará el próximo premio. El Córdoba Cuna de Campeones en pádel es para Juan Tello. Fuerte el aplauso para Juan, que actualmente es el número 9 en el ranking World Padel Tour, que además compitió en el abierto de Malmo en Menorca, Córdoba y Barcelona, donde fue subcampeón, que llegó hasta las semifinales del World Padel Tour en el 2021, que se jugó en México, según muy poquitos días. Veníamos del anuncio de corte con tijerita china. Ya con el correr de la noche los asistentes me entran a asustar un poquito. Fran, vení y mostrarle al público la seña que me hiciste para indicarme que había un corte. Ya no es tijerita, ya es una sierra. ¿Por qué? ¿Por qué me dice así que vayamos al corte? Entonces pausa, ya seguimos. Rápidamente al Córdoba Cuna de Campeones 2021. Ahora en Bochas y el ganador es Nicolás Preto. Entrega Fabricio Bacela. Otro año más en el que el Messi de las Bochas se lleva esta estatuilla. Participó en el campeonato provincial donde llegó hasta los cuartos de final y en el Mundial de Servín Italia. En dicha competición fue parte del partido más duro para el campeón Italia, perdiendo 8-7. Fuerte el aplauso para él. Ahí entrega Axel Tello esta distinción. Ya falta muy poquito para llegar al Córdoba Cuna de Campeones de Oro. Atención, ya falta poquito para conocer el gran premio de la noche. Fabricio Varela entrega el próximo premio y es una distinción especial en karate para sordos. Y el ganador es Juan Matías Díaz, que lo llamamos aquí al escenario, que desarrolla esta actividad para personas sordas, otras discapacidades y personas sin discapacidad en instituciones escolares y oficiales, como la Agencia Córdoba Deportes, en el Kempes y también en Villa Allende. Como instructor, también viene haciendo un gran trabajo, siendo el entrenador de Maiten Ardiles, una alumna con síndrome de Down, Mati, que viene siendo campeona nacional hace 4 años. Felicitaciones.
Axel Tello entrega la próxima distinción y es en boxeo. La ganadora es Nazarena La Capricho Romero. Riojana de nacimiento, pero cordobesa por adopción, por supuesto. Nazarena Capricho Romero es una de las referentes del pugilismo femenino. Hace un año fue campeona super gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. De dicho título no pudo defenderlo, pero bueno, por haber tenido uno de los logros más importantes, ser mamá. Ha sido mamá por tercera vez, así que esta distinción para Nazarena por sus logros y también por esta, por este paso tan importante como mujer, ¿no? El círculo custodiará su premio y será entregado. Muy bien, vamos, seguimos al atletismo. Anita, ¿te parece? Dale, llamamos a Luis Recalde para que venga a hacer la entrega del premio para la categoría atletismo, la ganadora que es María Victoria Woodbar, Vicky Woodbar, aquí la llamamos para que venga a recibir esta distinción. ¿Está Vicky? ¿Está Vicky presente? Bueno. Bueno, de todos modos, el encargado de entregar el próximo premio. Ahí está Luis Recalde, que va a guardar este premio para Vicky Woodbar, este Córdoba de Cuna de Campeones que va para ella. El próximo es en hockey sobre césped y la ganadora es Julieta Jancunas. Llamamos a Medardo Ligorria para que pueda hacer entrega porque está en... Hola, soy Juli Jancunas y quiero agradecer a Córdoba Cuna de Campeones y al Círculo Deportivo de Periodistas. Muchas gracias, me hubiera encantado poder estar ahí. No va a faltar oportunidad, así que les mando un beso gigante y espero que tengan una hermosa noche. Ayuno de su... y sus familiares de Julieta. Pasamos ahora al Córdoba Cuna de Campeones en natación aguas abiertas y la ganadora es Cecilia Biagioli. Palabras mayores, Cecilia Biagioli. Vane Vera va a hacer la entrega de esta distinción. En Tokio 2020, Ceci batió una nueva marca. Se convirtió en la primera y única mujer argentina en participar de 5 Juegos Olímpicos. Además de registrar un tiempo menor en los 10 kilómetros de Londres 2012. La simpleza de una gran atleta. Olímpica. Atleta olímpica. Una humildad para compartir sus... experiencia, para transmitir su sabiduría. Que sigue siendo de élite, a pesar de repartirse, ¿no? Entre ser mamá y esta pasión por la natación que la sigue manteniendo intacta. Y va a participar de los próximos Juegos Olímpicos. Sí, hay una competencia más. Diga sí, que sí, claro. Vamos ahora al triatlón y la ganadora es Romina Biagioli. Fuerte el aplauso, ¿eh? La familia Biagioli. Distinguida en esta edición de los Córdoba Cuna de Campeones, llamamos a Juan José Coronel para que haga la entrega. No fue un año más para Romina porque se convirtió en Tokio 2020 la primer triatleta olímpica de nuestra provincia y la segunda del país. Está subiendo las escaleras. Aquí nació hogar familiar repleto de trofeos, con vitrinas desbordadas. Ahora, Ceci, ¿no llegaste a filmar? Ven, decile a tu hermana que venga un ratito. Vení, tu hermana no llegó a filmar. ¿Y qué hacemos con la imagen? Te vi desesperada, Ceci. Hagamos de cuenta que se lo entregas de nuevo, gringo. Se lo entregas como si no. Dale, y ustedes aplauden. Toma dos. Porque la Ceci no llegó a filmar. Muy bien. Allí entregan la distinción. Bueno, seguimos con el premio. Ahora, proyección deportiva. Llamamos a Lorena Caria para que haga la entrega. Y el ganador es Pilar Casas, de fútbol, Club Atlético Belgrano. Proyección deportiva, la mediocampista de las Piratas, que sabe destacarse dentro y fuera de la cancha. La presentan siempre como un influencer, por manejar muy bien las redes, pero también sabe manejar su dinámica en el mediocampo celeste. Está recibiendo el papá. Entrega Evelyn. Del círculo.
Seguimos con las mujeres. Me tomo el atrevimiento de solicitar. ¿Puedo entregar el próximo premio yo? Por supuesto. Para una futbolista que un día dijo: el fútbol femenino llegó para quedarse. Qué sabiduría, cuánto acierto. Es como si la lucha del pasado, de aquellas mujeres visionarias, la del mientras tanto y las generaciones que llegarán algún día para pegarle de puntina a la pelota flayando que va a entrar el ángulo, abrazaran su frase como para que se quede para siempre. Y con ella la ilusión, el sueño, la rebeldía, porque el fútbol femenino existe y resiste. Esta distinción que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba se enorgullece en entregárselo a Romina La Pepa Gómez. Fuerte el aplauso para La Pepa, capitana, goleadora, estrella del equipo que conduce Daniela Díaz. También está presente la entrenadora de Belgrano, que ha conseguido recientemente el ascenso a la primera C del fútbol argentino en una gran campaña de las Piratas. Orgullo cordobés. Ahí las felicitaciones por haber obtenido este tan ansiado ascenso a la primera C del torneo de AFA. Felicitaciones, Pepa, ¿eh? Felicitaciones. La categoría fútbol femenino. Wow. Está la gente femenino del departamento de prensa del Club Atlético Belgrano, sí, también presente esta noche. La Pepa. Una piba que nos invitó a pensarlo al fútbol de otra manera. Nos abrió la cabeza, cambió el concepto, rompió con los paradigmas establecidos. Eso es maravilloso. La gente que abraza la idea de un mundo mejor merece respeto, admiración y muchísima lealtad. Y las chicas que están empezando en el fútbol, las niñas, la ven como una referente, ¿eh? Quiero ser como la Pepa. Y la verdad que eso no tiene precio, Mati, ¿no? No tiene precio. Sobre todo una disciplina que se está haciendo, que se está abriendo, como lo está haciendo ahora y dando pasos, como es el fútbol femenino. ¿Sabes qué? El otro día iba a la cancha con mi ahijadita, porque mi amigo el Fede Gaitán me dejaba entrar a los partidos en tiempos donde pocos periodistas iban, porque muchos se entusiasmaron con las finales y con el ascenso. Y mi ahijadita, que la ama, la Pepa, me iba diciendo: oh, Tatito, me dice, ojalá la Pepa no deje de jugar nunca. Venía montada a mis hombros. Y yo la agarré bien fuerte y le dije: quédate tranquila, que la Pepa es inmortal. Va a jugar siempre a la pelota. Aplauso para la Pepa. Y en ella todas las jugadoras. Vamos al handball, rapidito. La ganadora del Córdoba Cuna de Campeones 2021 en handball es Ana Abayay. Llamamos a Adrián Ambash para que haga entrega de esta distinción. Para Ana, oriunda de la ciudad de Villa Dolores, a pocos días de cumplir 19 años, una de las mejores arqueras de la Argentina por su talento, por su jerarquía. Tiene mucho por festejar. Hace una semana se ha colgado la medalla de oro en los Panamericanos Junior en Cali, después de la victoria de Argentina contra Paraguay por 27-24. Fran entrega el próximo premio y es en karate. La ganadora es Juliana Novak. Le pedimos rapidez a los ganadores y también a los periodistas, porque se nos termina la transmisión de una fiesta donde que tienen muchos ganadores. Vamos ahora con la máxima distinción, el Córdoba Cuna de Campeones de Oro. Y vamos a llamar al presidente del círculo, Andrés Guañaski, que nos va a dar el nombre, quien se lleva la máxima estatuilla del Círculo de Periodistas Deportivos momento, de la provincia. ¡Qué momento! El famoso sobre lo trae Guañaki. Un premio de más de 4 décadas. Sí. Presidente, venga un ratito. Cancela, Chinito. ¿Es cierto que en tiempo de Marcelo, Milanesio llamaba una semana: che, lo gano? Que había una expectativa, una locura, que era un premio que todos querían y quieren, afortunadamente, aunque los tiempos de las comunicaciones cambiaron. Y hablamos de figuras emblemáticas, de tipos que un día agarraron una pelota de básquet, levantaron la cabeza y lo tenía a Magic Johnson al frente. ¿Es cierto que pasaba eso? Lo hablamos con Quique Lobo antes, a la tarde, que antes unos nervios tenían los deportistas, te hablaban a la tarde, decían: yo lo gano, Pichi, Marcelo,
erruncho, ahí el lomo me hace la acotación. Una desesperación tenía, ¿o no, Quique? Por eso 42 años, vamos a ver ahora. Mati, lo tengo. Abrir el sobre, lo abrimos el sobre, lo abrís vos, André, lo abrimos. Nunca hice esto. Abrilo. Tengo miedo de romper algo. A ver, qué algo. Nervios, por favor. No rompas, no hay el nombre. Riesgo, no puedo romper. Por favor, te lo pido. Miguel, ¿me das una mano? ¿Te animás a venir acá? Yo te puedo relatar un partido 6, 7 horas, hablo sin parar, no tengo problema. Ahora, me das un sobre cerrado, lacrado y yo no sé qué hacer. Es el momento de la noche. ¿Quién se lleva este Córdoba Cuna de Campeones de Oro 2020-2021? Como si fueras... Mira, yo cedo el micrófono. Todo tuyo, Miguelito. Como si fueras el gran maestro de ceremonia que sos, que lo tenés guardado en algún refugio de tu alma, con expectativa. No sos secretario de gobierno, no sos un tipo que recorre, no sos un tipo que está metido en la vida política. Sos el conductor. Mirá que está de los Córdoba Cuna de Campeones. Está el departamento de prensa de la municipalidad, sale mañana en todos lados. Por favor. Te haces cargo, sos locutor. Yo te cedo el micrófono, tenés una perspectiva amplia, ves la noche entera. Miguel Siciliano se convierte en el locutor. Primera vez en la historia en que el locutor ni el presidente dice quién es el ganador. Lo está leyendo, lo Miguel, está leyendo. Todo tuyo, Miguel, todo tuyo. La ganadora, las mujeres ya pueden empezar a aplaudir. La ganadora del Córdoba Cuna de Campeones Oro es Cecilia Biagioli. Que venga la Ceci. Es la gran ganadora de este año. Felicitaciones, Ceci. Qué placer. Sinónimo de natación. Sinónimo de entrega, de sacrificio, de trayectoria, orgullo de la provincia de Córdoba. Recientemente fue distinguida en su disciplina y se recibe ahora, recibe la mayor distinción del Círculo de Periodistas Deportivos, el Córdoba Cuna de Campeones 2020-2021. Fuerte el aplauso, edición histórica número 42, que se va para Cecilia, más que merecido. Entrega el presidente del círculo en compañía del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, Miguel Siciliano. La emoción de Cecilia. Justo como yo estaba replegado detrás de Miguel, vi para ese rincón con un ángulo privilegiado. La conmoción, la sorpresa. Ceci, hablale a la noche que es toda tuya. ¿Cómo que no puedo? Algo te va a salir, Ceci. Como en aquellas charlas largas en el consultorio del doctor Mauricio. Así hacelo, Ceci. Buenas noches a todos. Realmente, bueno, es una emoción porque, bueno, después de tantos años en esto, en este deporte, en la natación, de haber participado en Tokio por todo lo que fue la pandemia, realmente que trajo aparejado muchas cosas, algunos lo pasaron peor o mejor que otros, pero realmente este es el esfuerzo, es el premio a tanto esfuerzo. Creo que, bueno, hay muchos deportistas que se lo merecen porque creo que cada uno hace el esfuerzo para lograr ser la mejor versión de cada uno. Así que se lo dedico a todos, que bueno, que sigan luchando por sus sueños porque están para cumplirse. Y bueno, agradezco al Círculo de Periodistas, agradezco a toda la Agencia Córdoba de Deporte que realmente nos apoyan y nos brindan lo mejor. Así que a mi familia, ya, a mi marido, a mi hijo, a mi mamá, a mi hermana acá que también tuvo su primer Juego Olímpico. Realmente agradecida, gracias. Fuerte el aplauso, si podés mostrar, Ceci, el tatuaje que tenés, que tiene en el brazo. La gran ganadora de la noche, Cecilia Biagioli, que se lleva la máxima distinción del Círculo de Periodistas Deportivos de la provincia de Córdoba en esta edición número 42. Y nos estamos yendo. Vamos al frente. Vení, Ceci. Sos la mujer dorada de la noche. Que vengan las chicas que hicieron un laburo bárbaro. Vengan todos, negrito querido. Ponémelo bien arriba, Chinito. Estamos cerrando una jornada fantástica con Miguel, con el presidente. Somos profundamente felices. La sonrisa superguasónica de tu familia es la postal de la noche. Lo hemos disfrutado, recuperamos la presencialidad. La entrega de los Córdoba Cuna de Campeones se mantiene viva por la gente, por el esfuerzo de los atletas, por el compromiso. Por vos, Quique, por vos que te hiciste cargo en un momento delicado. Estamos con el compromiso asumido de seguir. Gracias a la Municipalidad, gracias a la Confederación, gracias al Gobierno, gracias a la gestión para conseguir este lugar maravilloso. Felicitaciones por el esfuerzo, Anita, ha sido un privilegio. Un placer, Matías. La verdad que es un orgullo poder estar aquí llevando adelante esta entrega de premios con mayor historia.
saludo también a los colegas, a cada uno de los deportistas. Reiteramos también el sacrificio, el esfuerzo y a todas las familias que los acompañan. Córdoba sigue siendo esta cantera, esta Córdoba cuna de campeones. Y con esto cerramos, con este fuerte aplauso, edición número 42. Por Cecilia, por todos ustedes, por el círculo. Gracias, presidente. Gracias, Miguel. Que terminen bien el año. Y como decimos en las transmisiones, que sea lo que Dios quiera. Y Dios quiera que sean muy felices. Gracias. Chau, chau. Buenas noches.